Buenos uh, días. <coughs> es fabuloso estar con ustedes esta mañana aquí. Me encantaría hablar en español, pero sé que eso no va a funcionar. Voy a utilizar un señalador de vez en cuando y voy a estar señalando probablemente a este lado. Voy a hablar acerca de uno de mis tópicos eh, favoritos, que es, tiene que ver con los fósiles. Uh, uh, he eh, 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 pasado un buen tiempo, eh, he disfrutado un buen tiempo coleccionando eh, fósiles, hallándolos, estudiándolos y publicando acerca de ellos. So here we have three students uh, digging up fossil turtles in Wyoming. There are so many beautiful fossils. Um, here we have. Uh, I'm not sure if this will show up or not, but. You may point um, to the position more or less. Yeah, we have the oldest known fossil bat. Eh, aquí tenemos uno de los fósiles más eh, antiguos de los que se conoce. And eh, un uh, simpático trilobite que lo tenemos al, arriba a la derecha. And a turtle and a, a leaf. Y tenemos una tortuga y tenemos una hoja. Aquí tenemos un dinosaurio. Ustedes saben que los niños aman a los dinosaurios. And of course fossils Many fossils are, are, are uh, a creature, uh, animal or plant that has become uh, embedded with minerals. Uh, un fósil es una planta o un animal que ha sido eh, sus eh, sus eh, su, sus membranas y, y las partes de su cuerpo han sido reemplazadas con eh, minerales. They're not all that way. Some have not been mineralized. Algunos no han sido mineralizados del todo. And some are just an impression of the shape of the animal. Y algunos son simplemente una impresión en roca del animal o de la planta. Vamos a hacer algunas comparaciones entre animales que viven hoy en día y animales que encontramos solamente entre los fósiles. Si usted no ha estudiado los fósiles, probablemente no esté consciente de la amplia variedad de fósiles que encontramos. Over here on the left side are, are some representative living animals. Aquí a la izquierda tenemos algunos animales vivos representados. There, there are a wide variety of those. Hay una amplia variedad de ellos. Mm -hmm. And in the fossil animals, there's just a tremendous variety of creatures that that are um, some of them s still types of living animals. Others are extinct. Eh, a, la, a la derecha vemos eh, diferentes tipos de fósiles. Algunos de ellos son tipos eh, o, o especies que todavía son representadas entre los animales vivientes, otras ya no, están so, extintas. So why are they extinct? ¿Por qué se han extinguido? Well, as the Bible describes, only the air-breathing terrestrial animals were on the ark. Eh, como la Biblia nos dice, solamente los animales eh, de, de vida aérea y terrestre ingresaron en el arca. Pueden ver aquí en, la, en el fondo de la columna a la derecha que estos animales que eran acuáticos tuvieron que defenderse las ellos mismos. And, uh, some, uh, did not y algunos no sobrevivieron. Uh, there are other some of these large animals that are also water-dwelling uh, creatures. Algunos de estos grandes animales también vivían en el agua. And uh, some of those also did not survive. Eh, son, algunos de ellos tampoco sobrevivieron. Others here near the top were, were probably living uh, after, after the flood, in the early time after the flood. Algunos de los que tenemos en el tope a la derecha, animales terrestres, eh, pueden haber estado eh, todavía viviendo poco en el tiempo, poco después del diluvio, en las primeras etapas de tiempo después del diluvio. Pero eh, la Tierra y eh, todo el planeta ha cambiado mucho después. En los años después del diluvio, y eso puede haber llevado a que algunos de esos grandes animales no hayan sobrevivido. And of still argue about why the went y todavía los geólogos y los paleontólogos están debatiendo eh, acerca de las razones por las cuales los dinosaurios se hayan eh, extinguido. Okay, let's, we're going to look at several questions about the fossil record. And the first one is. Vamos a ver al, algunas a tratar de responder algunas preguntas eh, básicas con relación a los fósiles. La primera de ellas es cuánto demora un animal o una planta en fosilizarse. Usualmente leemos en la literatura de que eh, presuntamente toma millones de años para un, un elemento de esto fosilizarse. Pero en las últimas eh, décadas ha habido mucha investigación que nos habla acerca de realmente cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la fosilización de uno de estos elementos. Y ahora entendemos que esos millones de años en el proceso de fosilización es solamente una presuposición. So Así que qué tanto tiempo toma. Take this one here as an example. This, eh. this brown structure, eh. is called a coprolite. Aquí tenemos eh, una, una estructura marrón, en la figura es un coprolito. That's dung. Eso es eh, fosilizado. So this is probably a, a, a crocodile poop. Es eh, posible eh, que sea el, el, el popó de un cocodrilo. Y aquí tenemos eh, un fósil de popó de, de un pescado, de un pez. Vamos a, a mirar un, un poco más de cerca este popó fosilizado. This is in a rock that is composed of many fine laminations. Esta es una roca que está compuesta de eh, granos muy finos laminados. Y esa eh, a la derecha tenemos una, una microfotografía con un microscopio de esa misma capa. Are 180 layers. Hay 180 eh, láminas aquí. Y la mayoría de los geólogos piensan que cada una de esas 180 eh, pequeñas láminas se depositaron una por año ¿ustedes creen que, que, que una pieza un, una, una porción de popó pueda permanecer 180 años And was preserved? y para ser preservada? There, zero chance of that eh, la posibilidad de que eso suceda así es de 0% el popó no dura todo ese tiempo 180 that, años that had to have been buried very fast. tiene que haber sido sepultado

Aquí tenemos un ejemplo de una cri criatura que no tiene huesos And yet he's well preserved. y está muy bien preservada, un langostino. Aquí tenemos un reptil y todos sus huesos están en su lugar, which also says he was lo que también nos sugiere que fue sepultado rápidamente. Certainly, in in a matter of days. Posiblemente en 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 un asunto de días o menos. Okay. The next question. La um, próxima pregunta. We find fossils in a sequence. En la columna geológica encontramos los fósiles en una secuencia. As, as Dr. Chadwick described. Como el Dr. Chadwick lo ha descrito. Okay. So, what is the what is the explanation of why they are in this sequence? Así que, ¿cuál es la explicación acerca del por qué ellos están ordenados en esta secuencia? And that's one of our biggest questions about the fossils. Y esa es una de nuestras preguntas más más fuertes y más grandes acerca de los fósiles. Now, um, we sometimes hear said that fossils go from simple at the bottom to complex at the top. La, pres eh, la presuposición es que los fósiles en la columna geológica van desde el más simple hasta el más complejo. That's not quite true. Eso no es tan cierto así como aparentemente parece. Si estudiamos es, eh, biología celular, ustedes eh, verán cuán compleja es una, una, una célula simplemente. Estas criaturas en el fondo, que son unicelulares, tienen la misma complejidad celular que encontramos hoy en día. No hay cosa tal como eh, animales o seres vivos simples. Es una columna de lo complejo a lo más complejo. But there are differences. Their invertebrates come first, and then fish, and then amphibians, and reptiles, and birds, and mammals. Pero sí, animals. tenemos una secuencia. Primero vienen los el, los eh, organismos unicelulares, le, después los invertebrados, luego tenemos los anfibios, y así vamos hacia arriba. And the humans and the most familiar animals are only here at the top. Y los animales eh, más complejos como los Eh, animales grandes y los seres humanos están en el tope. Así que la pregunta es por qué están en esa secuencia. ¿Cómo se formó esta secuencia? ¿Por qué parece una secuencia evolutiva? Y hay aún más detalles. Aquí tenemos un diagrama que representa una porción de esas rocas que tenemos a la izquierda. La tabla que tenemos a la derecha representa la, las capas de suelo, una arriba de la otra. Y estos diferentes tipos de amonitas son encontradas en las diferentes capas de suelo. So, And in this group of rocks, from here up to here, each species has a certain part of that rock sequence that, are, that they're found in. Uh, y en estas rocas que tenemos ahí a la izquierda, que son tomadas del Gran Cañón, tenemos algunos de esos fósiles que son típicos en algunas de esas capas. So we call these zones, zones. Así que esas esas amonitas y ese tipo de fósiles sirven para datar las diferentes capas en las cuales son hallados. Porque tenemos entonces ese ese tipo de localización. Eh, Son tan eh, delicadas en esas, en esas rocas, en esas capas de suelo. Vamos a mirar algunas de las propuestas que tenemos para esa respuesta. En líneas generales, hay dos posturas en, en, en manera general para responder, responder esta secuenciación. The, the explanation that most scientists would give is that this a, is a sequence, in fact, of evolution. La, la respuesta que la mayoría de los geólogos naturalistas, por cierto, proviene es que es un registro de la evolución a lo largo de, <coughs> de millones de años. Over 541 million years. Alrededor de 40 millones de años. The other explanation: this is a sequence formed in the universal flood, the, the global flood. La otra eh, posible respuesta es que esta es una secuencia formada en un diluvio universal. Y la forma como los eventos de ese diluvio se desarrollaron causaron que los diferentes organismos fuesen ordenados y secuenciados en esa forma. Okay, now, how do we about Bien, ahora... Cómo vamos a responder nosotros preguntas en, en el área de geología. Ninguno de los geólogos estuvo allí para ver cómo estas cosas sucedieron. Así que si no vimos las cosas al formarse, ¿cómo sabemos cómo se formaron? The only way we can interpret rocks and fossils is by comparing them to processes we see happening today. La única manera que tenemos para comprender la forma como las rocas se formaron y se ordenaron es mirando a la forma como esos procesos suceden hoy en día. We see how and vemos como los ríos y las corrientes de agua depositan sedimentos, y entonces tratamos de entender los, los depósitos de rocas antiguas a través de la forma como vemos que esos procesos suceden hoy en día. But now be careful. Pero tengamos cuidado. None of us have seen a global flood. Ninguno de nosotros nadie ha visto un diluvio universal. So how would we know what happened? Así que, ¿cómo sabemos qué pasó? Well, this is an interesting question, but we can um, we, we, we cannot get satisfactory answers for all of our questions, but we can work on it. Esta es una pregunta interesante. Ahora, debemos recordar que no podemos o no vamos a poder encontrar respuestas satisfactorias a todas nuestras preguntas, pero vamos a hacer nuestra tarea. Some chri get very they can't all their Algunas personas cuando se les pregunta de esto se ponen muy nerviosas porque no pueden responder todas las preguntas, But that's not pero eso no es realista. Vamos a hacer lo mejor que podemos, vamos a buscar respuestas y vamos a hacer nuestra tarea. Una de las ideas que tenemos es que la forma como esos animales y vegetales están ordenados en ese eh, registro geológico en la columna, uh, are is similar to the the, the way they are arranged. Es uh, similar a la forma en que ellos están ordenados ecológicamente en pisos ecológicos. Ahora, esto es solamente el comienzo de tratar de entender la situación. Pero vamos a mirar lo que esta teoría sugiere. Esta la figura que tenemos en el centro sugiere una eh, situación previa al diluvio donde tenemos un arreglo zonal en función de altitud de los organismos y, las vegeta y los vegetales. Al comienzo del diluvio el agua empezaría a elevarse y empezaría a mover los materiales en el fondo. Y entonces eh, los animales eh, eh, que estarían en esas capas eh, de, de, lo, de los mares y las corrientes de aguas prediluvianas serían los primeros en ser sepultados. El grueso de los, eh, de los fósiles en, en las capas paleozoicas representan organismos eh, acuáticos. Would you expect to find any monkeys there? No, of course not. The, the fossils here in the lower part are, in fact, marine organisms, which we. Los que tenemos ahí en el fondo del Paleozoico son organismos acuáticos que serían eh, transportados por diluvio y depositados allí organismos pequeños unicelulares, <coughs> anfibios pequeños en, en los fondos de los océanos prediluvianos. Tenemos entonces esa primera capa ese primer nivel destruido y depositado eh, y como vemos a la derecha in, and them in new y entonces el diluvio seguiría subiendo así horizontalmente y, de, y sepultando los diferentes pisos ecológicos a medida que avanza vamos a hacer una pausa <coughs> y vamos a hacernos una una pregunta importante if, if de acuerdo a esta propuesta, el registro de fósiles en la columna geológica representa la forma como el diluvio los depositó. So the whole fossil record is after creation. De, de manera tal que todo ese registro fósil habría sido eh, preservado justo después de la creación. So all creatures were, were created in creation week. And then later on, the flood comes. Tenemos entonces todas las criaturas creadas durante la semana de la creación. Luego tenemos el que las deposita en esta forma. And Adam and Eve and all the animals are created in Creation Week. So why don't we find them here? Adam y Eva fueron creados en la semana de la creación. ¿Por qué no los encontramos aquí? All right. There's over here on the left side. There are animals that I've labeled here as that were living on the earth. Tenemos en, en la columna del extremo izquierdo animales en, la, en, la, en los niveles superiores que estaban viviendo en la tierra y en el aire, animales grandes. Pero, no Pero ellos no estaban viviendo en los lugares donde los fósiles se encuentran. Si, mismo, no se en se en, en se si tenemos un diluvio hoy en día,

Okay, so let's continue with our sequence. Vamos a avanzar en nuestra secuencia. These fossils, these animals are brought over here and and fossilized. Tenemos entonces a la derecha los microorganismos, los anfibios y eh, animales acuáticos siendo depositados en and este so orden. These two pre-flood pre -flood habitats are destroyed, and we're, we're burying the next group. Así que tenemos los primeros los primeros niveles ecológicos destruidos por el diluvio y depositados en el registro eh, de fósiles a la derecha. So we on with the next two Avanzamos a las siguientes dos secuencias. Y ahora estamos llegando al lugar donde no sabemos exactamente dónde en la columna geológica termina ends. <coughs> Llegamos al Mesozoico y al, ce al Cenozoico y no estamos muy seguros en cuál de esos niveles el, el diluvio sucede. Algunos piensan que el, el diluvio sucedió en más o menos lo que correspondería a las primeras etapas del Cenozoico. Entonces las cosas empiezan a frenarse un poco. Y llegamos a etapas un poco menos catastróficas. Entonces, en el Cenozoico, en, en las primeras capas encontramos animales eh, más grandes que vivían en el tiempo del diluvio. We still got things over here that are not in places where they're being fossilized, and we don't know all the reasons why. Finally, we get up here where certainly we have animals now that are being fossilized in the still somewhat catastrophic period after the flood. Y entonces, en, la, en las siguientes capas del, del Cenozoico, tenemos animales más grandes que van siendo fosilizados. Así que, de acuerdo a esta hipótesis, vamos teniendo de la de la zonación ecológica en el centro cómo se van fosilizando y se van eh, mostrando en las diferentes capas de la columna geológica al extremo derecho. Have we all the questions? Responde esto a todas las preguntas. No, we still have plenty of questions, no necesariamente, but, todavía tenemos muchas preguntas, but this is the beginning in trying to understand, pero este uh, es el comienzo para tratar de entender la situación de los fósiles en la columna geológica. Tiene que haber otros eh, factores importantes en el proceso de la fosilización que no hemos considerado. Y aquí hay algunas posibilidades. En este pequeño gráfico, Aquí tenemos una tabla que nos permite tomar en cuenta otros elementos. Tenemos, por ejemplo, al, al margen extremo izquierdo, pájaros, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Y en la siguiente capa de ecología tenemos más o menos los niveles en los cuales se encontraría. Luego There's... sigue la capa de comportamiento que nos muestra la forma como ellos se comportarían. De acuerdo mountains. a la zonación ecológica, aquellos que vivían en las orillas de los, de las, de los cuerpos de agua serían depositados primero antes que aquellos que vivían en capas superiores de, de los pisos ecológicos. And their behavior and their intelligence. También tenemos que tomar en cuenta su conducta, su inteligencia, su movilidad. Algunos animales, como algunos anfibios, cuando sucede algo extraño, ellos se entierran en el en el barro como, como formas de protección. That would not be a good for the flood. Eso no sería bueno para escapar del diluvio. Other will much more Otros animales responderían de una manera más inteligente y huirían. Um, and then mobility. Some animals will much be much better able to escape for a longer time than others. Algunos animales, de acuerdo a su capacidad de movilidad, de motilidad, pueden moverse y escapar de una manera más eficiente. And these these factors would help to explain why animals are in the order that they are. Y entonces estos eh, factores nos pueden ayudar a entender. el por qué eh, ciertos animales están ubicados en ciertos puntos de la columna geológica. vamos a volver entonces a las amonitas. algunas de estas criaturas tienen sensibilidad a las condiciones de, químicas del medio ambiente en el cual ellas viven. And so, as water is bringing new sediments and minerals and chemicals into the water, the water chemistry would change. Cuando traemos entonces más más líquido y sedimentos y elementos en el agua, la condición y las características químicas del agua van a cambiar. So possibly the animal's physiology would affect just when different species got killed. Y eso podría determinar. diferencias en la forma en que algunos de estos microorganismos, organismos unicelulares, podrían ser eh, eh, muertos en los diferentes en diferentes etapas. Recuerden que nunca alguno de nosotros ha visto un diluvio universal. No podemos esperar responder todas nuestras preguntas pero en la medida que estudiamos más podemos conseguir más claves y asegúrense de que lleguemos al cielo para que tengamos todas las respuestas. Third question, are, are there, are there common Uh, fossils would show them being evolutionary intermediate forms. Tercera pregunta, muy importante para nosotros. Hay algunos eh, fósiles eh, que, que podamos considerar fósiles intermedios de transición. Well, um, you'll hear more about this later in one of the other talks. But just briefly. no Vamos a tener una, una presentación más tarde eh, acerca de esto de los de los fósiles intermedios, pero la respuesta eh, rápida es no. No encontramos muchos de esos fósiles que puedan llamarse intermedios y muchos de ellos son de los que se hallan son discutibles. Charles Darwin knew that this problem This was a problem for his theory. It did not fit his theory. Charles Darwin sabía que este era un problema serio para su teoría y que la debilitaba fuertemente. But he figured it would, we'd find those intermediate fossils later. Pero él supuso que esos fósiles intermedios se iban a encontrar más tarde. But they have not been found. Pero no se han encontrado. There are a few groups of vertebrate animals. Eh, Vertebrate animals. Uh, hay algunos tipos de animales vertebrados. y hay algunos eh, fósiles que han sido interpretados como intermediarios eh, en relación a los vertebrados. la mayoría de ellos no son muy convincentes. there are a few that we puzzle over. Eh, hay algunos que podríamos eh, considerar. Uh, quiero que consideremos uh, otro elemento con relación a esta tabla que tenemos aquí. Mesozoic, tenemos aquí tres periodos, paleozoico, mesozoico y cenozoico. And, and are, are uh, trees, trees. Y estas líneas, las líneas grandes, representan árboles filogenéticos. Que tiene que ver con la evolución de las especies y de los y, y de eh, grupos mayores. It just shows where in the are found. Y nos muestra más o menos dónde en los diferentes eh, pisos de la columna geológica estos fósiles son encontrados. Esa línea oscura que tenemos el, en el fondo es el límite del cámbrico. Y las líneas lines son estrictamente hipotéticas. Uh, ideas about evolution. Y las líneas en puntos que tenemos por debajo de la línea del del Cámbrico son total y absolutamente hipotéticas. They're not supported by fossils. No tienen apoyo en el registro fosilífero. Okay, if all life had had been the result of evolution. Ahora, si toda la vida fuese el resultado de la evolución, we would expect that at, the, at first you'd have one or two basic types or phyla of animals. podríamos eh, esperar que en el, en el mismísimo comienzo pudiésemos tener dos o tres tipos básicos de eh, seres vivos. So first, you de manera tal que no esperaríamos tener una gran cantidad de tipos generales de, de seres vivos en el fondo, como vemos aquí en el Cámbrico. But that's not the way it is. No es la forma como sucede. This first here we call the aquí en esta línea, lo que conocemos como el fondo del cámbrico, lo que llamamos la explosión cámbrica, encontramos en líneas generales todos los grupos grandes de seres vivos que conocemos hoy en día. ¿Would, they, would it be realistic to think the, that the mammals and the snails and all the rest all evolved at once? Eh, sería lógico, de acuerdo a la teoría de la evolución, de que todos los diferentes tipos de seres vivos, plantas y, 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 y todos ellos evolucionaron todos al mismo tiempo. No, realmente no. Y aquí podemos ver en el en el fondo, allí en la explosión eh, cámbrica, que los los grandes tipos de seres vivos eh, surgen de una vez. Nosotros no somos los únicos que notamos esto, los creacionistas. Muchos otros científicos batallan acerca de cómo responder este asunto. Exactly expect, uh, the, the Pero esto cuadra perfectamente con un escenario que nosotros pudiésemos considerar como el diluvio. So we have unanswered questions. Así, así que tenemos preguntas sin responder. But so does everybody else. Pero todos eh, tienen preguntas sin responder, inclusive los evolucionistas. And often we don't understand that the, those who don't believe the Bible actually have more unanswered questions than we have. Incluso a veces no entendemos que aquellos que no aceptan la cosmovisión bíblica de hecho tienen más preguntas sin responder que nosotros. Okay, question number four. Pregunta número cuatro: ¿Qué condiciones producen un registro fósil abundante? Si nosotros consideramos lo que sucede o cómo suceden las cosas hoy en día y lo que vemos en el registro fósil, nos damos cuenta de que hay situaciones muy diferentes las rocas antiguas tienen enormes y, fa y fabulosos registros fosilíferos the the, the, the y eso podría cuadrar perfectamente si nosotros pensamos que esas formaciones fueron el resultado de un diluvio universal. Y habiendo dicho eso, recordamos que solamente podemos en, entender las rocas mirando a cómo las cosas suceden y qué es lo que sucede hoy en día. ¿Tenemos un montón de fósiles formándose hoy en día? Definitely not. Definitivamente no. En el mundo en el mundo que tenemos hoy en día, los fósiles no se forman del todo y si se forman, se forman en condiciones sumamente especiales. Les voy a dar un ejemplo. En África, Les voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos estos animales enormes que migran. Eh, por miles cada año. Rivers, y cuando ellos cruzan eh, ríos eh, caudalosos como este, a menudo se meten en problemas. Y aquí hay un caso particular que muchos han estudiado cuidadosamente. The, the 10, 000, uh, in that, in that aquí tenemos un río eh, muy violento y el río puede matar hasta 10.000 de estos animales, muchos más de los que se comen los cocodrilos. So this these, these 10.000 animals were studied to see how many of them became fossils. Y entonces los científicos han estudiado, vamos a ver de estos 10.000 cuántos se pueden llegar a fosilizar. Well, the answer is there were no fossils formed. De la respuesta es ninguno. Within 10 years the bones were all uh, destroyed to where they were not recognizable. En un período de 10 años, eh, lo, hasta los huesos son destruidos y dispersados y no hay manera de reconocerlos. It takes much more catastrophic circumstances usually to bury and form a fossil. Eh, requiere situaciones mucho más catastróficas para enterrar estos eh, organismos de una manera sumamente rápida en condiciones muy especiales para que se fossilicen. So fossil Así que los registros fósiles definitivamente se formaron en situaciones muy, muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Uh, de hecho,

De acuerdo a lo que podemos ver, podemos decir que el registro fósil que tenemos hoy en día se formó durante el diluvio o poco antes después del diluvio en condiciones muy especiales. And just uh, look at some of these fossils. There well, are so many fossils that are intact and well vamos, preserved. Vamos a mirar algunos de estos fósiles. Algunos de ellos están muy bien preservados, muy enteros. And, uh, Even if the even if the bones fall apart, they they are often still well preserved. Incluso en ocasiones cuando los huesos se dispersan un poco son bien preservados y allí los tenemos. There are plenty of fossils that are not well that are not uh, intact and well preserved. Hay muchos fósiles que no están bien preservados y que no están intactos. But there's way too much excellent preservation. Pero hay muchos más que están muy bien preservados. Que necesitan circunstancias muy especiales para poder ser explicados. Aquí tenemos algunos ejemplos. So aquí tenemos unos trilobites que son hermosamente, están hermosamente preservados. Algo, este que tenemos aquí en la izquierda superior, incluso eh, se le preservó. Eh, eh, Secciones blandas de su de su organismo. Lo que tenemos aquí en el fondo a la izquierda son larvas, es tejido suave. ¿Cómo se puede preservar esto en condiciones contemporáneas? Esto tiene que ser eh, sepultado rápidamente, posiblemente en materia de, de horas o menos. These are also well-preserved and they illustrate something else that we find. Aquí tenemos otros ejemplos. Notice here you got just trilobites of a certain kind. Aquí en el fondo a la izquierda tenemos trilobites en condiciones muy particulares. And each of these uh, has a, a narrow range of types of animals. Y algunos de estos tienen, eh, so, son casi un tipo exclusivo de animales. They don't represent normal in living environments. Eh, no Ecosistemas normales. De alguna manera han sido clasificados, han sido, eh, eh, sí, clasificados. Flowing water on a large scale does a good job of that sort of thing. Una inundación a gran escala hace un buen trabajo en esta dirección. Aquí tenemos otros ejemplos de ese tipo. El ejemplo que tenemos arriba a la izquierda, los organismos están todos alineados. Eso nos muestra que fueron depositados por agua que estaba fluyendo y nos muestra la dirección del agua. That's not a es no no es un ecosistema normal en el cual ellos vivirían. So y This this little amphibian is about a meter long. Aquí tenemos un anfibio de más o menos un metro de largo arriba a la izquierda. This one is, uh, two or three meters long. Aquí abajo a la derecha tenemos un cocodrilo de unos tres metros. This turtle is two meters long. Esa tortuga que tenemos a la izquierda es de 2 metros. They're all exquisitely preserved. Todos exquisitamente preservados. Aquí arriba a la izquierda tenemos una ballena. Hablaremos un poco más de ella más tarde. We did on these, these well Está completamente y hermosamente eh, fosilizada. So, so Tantos tipos de fósiles hermosamente preservados. That doesn't happen unless you bury them esto no sucede si usted no las deposita rápidamente y en condiciones muy especiales como las hojas por ejemplo okay, so the answer to our question number four. Así que la respuesta a la pregunta número cuatro, el hermoso registro fósil que tenemos hoy en día, requiere condiciones catastróficas muy especiales a gran escala. Y yo sugiero que no tendríamos este registro fósil si no fuese por el diluvio universal. So our conclusions. Nuestras uh, conclusiones. Fossils, uh, los fósiles be... mueren y se entierran rápidamente. Yeah, los fósiles están en una secuencia definida, surge de una secuencia de condiciones durante el diluvio. Los fósiles intermedios evolucionarios son escasos o no existen del todo. Y en cuarto lugar, eh, ¿qué preservará una gran cantidad de fósiles en rocas antiguas? Gran cantidad de fósiles, mundo moderno, fosilización escasa. Así que se requiere una fosilización generalmente en una situación catastrófica global y especial. Uh, the, the worldwide Así que yo creo que es un diluvio universal lo que requiere esta situación. Thank you. Muchas gracias.